Ayer se celebró el sorteo de la CONCACAF League y de los 6 duelos de la ronda preliminar, la mano santa de Guevara nos anticipa un partidazo. Motagua Comunicaciones a disputarse en el Estadio Nacional de Tegucigalpa el 20 o 21 de octubre. Tanto la ronda preliminar como los octavos de final serán a un solo partido. Maratón y Olimpia ya están instalados en la fase de octavos. Los verdes esperan por Independiente de Panamá o Antigua de Guatemala, mientras los merengues aguardan por Faso Managua. Duelos a disputarse a principios de noviembre. ¿Y cómo sería el camino hasta la final de los 3 clubes nacionales? Pues el Ciclón Azul pasaría por Comunicaciones, en octavos de final ante la Alianza. Cuartos de final podría haber clásico frente al Olimpia, en semifinales versus Herediano o Alajuela. Y la final contra Saprissa Municipal o, por qué no, el Monstruo Verde. El camino de Olimpia hasta la final pasaría por FAS en octavos, Motagua o Alianza en cuartos, Herediano semifinales y una hipotética final ante Saprissa Municipal o Maratón. ¿Y qué del equipo de Vargas? Pues en octavos Independiente de Panamá o Antigua de Guatemala. Para cuartos de final estaría enfrentando al Saprissa o Municipal, semifinales al Tauro Panameño y la final versus Alianza, Olimpia, Motagua, Alajuela o Herediano. Las autoridades italianas investigan si el examen por el que el delantero uruguayo Luis Suárez obtuvo la ciudadanía en el país pudo estar amañado. Luis Suárez pudo incurrir en estafa. De acuerdo con investigaciones de la policía italiana, llevó a cabo, conociendo de antemano las preguntas, estando pactado todo el examen. En caso de confirmarse el fraude, representaría una multa deportiva, sin consecuencias en lo deportivo, aunque en caso de jugar en Italia, solo lo haría en condición de extracomunitario. Unos 800 aficionados del Bayern de Múnich devolvieron sus entradas para la Supercopa de Europa a disputarse este jueves contra el Sevilla en Budapest, preocupados por el riesgo de contagio del COVID-19, por lo que serán 1.300 los hinchas bávaros que viajarán a la capital húngara. Por parte del Sevilla, 500 personas compraron entradas, según la UEFA, que puso a la venta 3.000 para cada club. La instancia europea quiere que la Supercopa sea una primera prueba para el regreso del público a las competiciones europeas. Tras la disputa a puerta cerrada de la inédita final 8 con la que se cerró la Champions League del curso pasado en agosto en Lisboa. Parte de aquella gran generación chilena y tras muchos años de haber crecido juntos en Colo-Colo, hoy se han vuelto a encontrar. Alexis Sánchez de 31 años y su gran amigo Arturo Vidal de 33 ya en el Inter de Milán. Dani Alves, de 37 años, dejará Sao Paulo y es que está bajoneado tras la paliza sufrida a costas del Independiente del Valle. El lateral derecho no está contento con el ambiente en el tricolor. Espera ofertas, de preferencia desde Europa. Ya con propuestas, negociará su salida amistosa con el club. Tiene contrato hasta 2022. La leyenda de la NBA, Michael Jordan, y el 3 veces ganador de las 500 millas de Daytona, Danny Hamlin, anunciaron este lunes la formación de un nuevo equipo de carreras de la NASCAR Cup Series, que comenzará la competición para la temporada 2021. La estrella en ascenso de NASCAR, Bubba Wallace, ha firmado un contrato de varios años. Al crecer en Carolina del Norte, mis padres nos llevaban a mis hermanos, hermanas y a mí a las carreras y he sido fanático de NASCAR toda mi vida, dijo Jordan. La oportunidad de ser dueño de mi propio equipo de carreras en asociación con mi amigo Danny Hamlin y tener a Bubba Wallace conduciendo para nosotros es muy emocionante para mí. Históricamente, NASCAR ha luchado con la diversidad y ha habido pocos propietarios negros. Parecía perfecto a medida que NASCAR está evolucionando y adoptando el cambio social cada vez más. Además del compromiso y de las donaciones recientes que ha hecho para combatir el racismo sistemático, veo esto como una oportunidad para educar a una nueva audiencia y abrir más oportunidades para los negros en las carreras, concluyó Michael Jordan. Esto es todo hasta esta hora en los deportes. Gracias por acompañarnos en Cronómetro AM. Manténgase usted conectado para más información en tiempo.hn. Síganos en Facebook como Cronómetro de Diario Tiempo, en Twitter e Instagram como Cronómetro DT. Y ya puedes descargar Tiempo Digital disponible para dispositivos Android y iOS. Soy José Jorge Vieda. ¡Feliz martes!